Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Star Wars Hunters. El día que ya salió, compañeros. Madre mía, ni se sabe cuántas veces me levanto por la noche mirando a ver si ya estaba ahí. Y no estaba. Empezamos con el tutorial. Vale, tiene para iPhone y para Switch de manera gratuita. No sabemos si va para más plataformas. No sé si funciona en Android. Y vamos con el tutorial. Con el tutorial, iba a decir. ¡Con el tutorial! Hostia, pues gráficamente va a ser Switch que te cagas, Vale, vamos con Imaramex, caza recompensas, da daño. Utoni, chatarreras yaguas. Gor, bro. Oh no, que me da. Vamos, Utoni. Escora, matasanos. Oh no, la Sith. Y hemos ganado, madre mía, gracias. No podría haber hecho esta victoria sin vosotros. Por favor, ha sido tanto vuestra como mía. Por favor, gracias. No, fotos no. 5 euros la foto. Elige el nombre que quieres usar, madre mía, que alguien cabe duda. ¿Alguien cabe duda del nombre que me va a poner? Ni más. Dime que, por favor, me lo dejas poner bien, ¿vale? Dime que, por favor, sí. Hombre, son hasta 500 letras. Ya está Romeo Dolorosa en Star Wars. Madre mía, no está bien escrito porque hay que el espacio ese, pero bueno. Vale, has desbloqueado a un Hunter nuevo. Continuar, arma blaster, salvaguarda. Vale. Tenemos la bienvenida a Star Wars Hunter of the Other Rim. Es hora de disputar una partida. Está más claro que el agua que ahora van a caer los Hunters, ¿no? O sea, los personajes. Ya sabemos. Venga, en mi primera partida, Star Wars Hunters, me imagino que no sé si serán bots o qué. Contra cuernos de barrio Gundarks. No, pues debe ser gente, porque la gente se mueven ya. Ah, vale, tengo un gancho. Vale, es verdad.
Vamos, pillo. ¿Esto qué es? Oh, no, 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 no. Vale, ahí esa luz, ahí esa luz, ahí esa luz. ¿Dónde están? Son bots, no sé si son bots o no. No sé si son bots o no. La verdad es que han pillado. ¡Qué guapo hoy con las vainas! Va, partidas cortitas, está muy bien, sí. No sé si son bots o no, la verdad. No sé, no tengo ni idea. Subimos de nivel. Lanzamisiles nivel 2. Ostras, esto va a ser un poco cheto entonces. Si subiendo de nivel se suben el daño. Uf. Vale, salta la vuelta a la arena para desbloquear un nuevo Hunter. Vamos, vamos a desbloquear otro nuevo Hunter. Vamos, vamos. Está guapísimo el juego. O sea, es muy rápido, muy... Está chulo porque si cambian... No es lo típico que... Las partidas se te hacen eternas porque tal... Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho. Aumenta la puntería. Ahora sí me dejas apuntar, ¿no? Vale, antes no. Ah, vale, esto te ayuda a cargar el especial. Uy, he tirado el especial sin querer. La manía de jugar en Xbox y... Vale. Deben de ser bots, ¿eh? Porque la verdad es que están jugando muy mal. O sea, yo estoy ahí sin cobertura ni nada y... Iba a la tela. No lo sé si serían bots o no. Vale, activa tres habilidades definitivamente y mínimamente tal. Vale, recogemos. Manda monedinchis. Monedinchis. Nivel 3. Gancho nivel 2, vale, la verdad sí es que tampoco me han dejado usar el gancho. Es muy, muy... Vale, hola, mira, mira, qué guapo. Luego tienes skins gratis. Muy bien. Has desbloqueado a un Hunter nuevo. Pulsa A para verlo. Hemos desbloqueado al Stormtrooper. Oh, qué guapo. En serio, gráficamente, para la velocidad que está teniendo las pantallas de carga y todo, me parece que está de 10, pero de 10. O sea, no se le puede decir absolutamente nada. Vale, senda del Hunter. Desbloquea Hunters nuevos con fichas de Hunter para ampliar tu plantel. Juega partidas para conseguir más fichas de Hunter. Las victorias otorgan más. Intercambia cristales por fichas de Hunter. Puedes desbloquear a Hunters al instante. Al conseguir fichas de Hunter se reduce el coste.
Vale, fondos insuficientes. Bueno, a ver. Vamos a ver. Ay, ¿que me dejas desbloquear uno gratis o cómo? Ah, vale. Ah, pero te deja probarlo. ¡Qué guapo! O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a 1000 de estos. 1000. Estamos hablando de 100 pavos en personajes, compañeros. Estamos. Madre mía. Madre mía. Pero luego dice que por fichas. ¿Pero por qué fichas? Sentinel está listo para combatir. Eso es demostrarle a la arena el poder del imperio. Vale, pero yo quiero ver más cosas. Bueno, vamos a dar otra de estas, ¿vale? Ya investigaré yo un poco el menú y os lo enseñaré un poquito cuando lo desbloquee. Mientras, me imagino que estas partidas siguen siendo tutoriales o algo así. Vale, buscamos, ponemos a este. A ver, sí que es cierto que estos otros que son tan pequeñines tienen pinta de ser más difícil que les den. Ah, vale, este no tiene. Vale. Tengo que ajustar también un poco lo que es la sensibilidad. Me parece que está excesivamente alta para jugar bien. Vale, esto cargamos la habilidad definitiva. Uf, este no me gusta, ¿eh? Vale, vamos a ver la B definitiva. Si es que tenemos aquí a alguien con un candidato. Vale, aquí. Me están curando, creo, por atrás de... Creo que me estaban curando. Está muy guapo el juego. Está muy, muy guapo el juego. Me está encantando. Me está pareciendo una pasada, ¿eh? Me está pareciendo una pasada de lo bien hecho que está. Y es que es eso, no tiene la sensación de que sean pantallas de carga muy largas. Con respecto a las partidas, estas son partidas cortitas, muy chulas. Pero que muy, muy chulas. ¡Ay, mira! Estamos a punto de desbloquear a Groth. A Groth. Vale, nivel 2 con el Stormtrooper, escudo de combate nivel 2. Vale, salud del escudo. Vale, continuar. Consigue experiencia de jugador en las partidas para progresar con tu nivel de jugador y desbloquear recompensas. Recoge tus recompensas, etcétera. Vale, se han desbloqueado las misiones. Pulsa R dos veces para ir a las misiones de entrenamiento y dar comienzo a tu partida en la arena. Vale, vale. Ya nos dejan hurgar un poco. Gratis, gratis.
Estate quieto. ¿Gratis? Quiero ver. ¿Gratis? ¿Lote gratis? ¿Dónde lote gratis? Hombre, mira, la verdad es que esto está mejor. ¿Lote gratis? ¿Dónde está el lote gratis? ¿Gratis? Claro, gratis. Gratis es bien. Ostras, este mola, ¿eh? Mira, este está muy bien porque son por 10 euros dos. Bueno, por 10 euros un skin y otro. Vale, aspectos. No me interesa lo que es estética, una mierda, pero bueno. Vale, a ver, aquí en Hunters. Ah, vale, aquí. ¿Qué tengo aquí? Vale, ver mejoras. Vale. Personalizar. Trajes, como no trajes. Oye, este está guapo. Pero ¿por qué me lo han dado? Yo no he pagado, ¿eh? Este debe ser gratis del todo. Porque yo no he pagado. Ostras, me gusta mucho, ¿eh? Me está pareciendo que el juego está muy, pero que muy bien. Vale, eventos. Vale, vamos allí. Vamos a hacer esta y luego ya vamos a dejar el vídeo. Vamos a ver un poquito más en detalle todos los hunters y toda la pesca, ¿vale? Vale, voy a jugar con Imara. Es que no sé cuál me ha gustado más. Voy a jugar con Imara, va. Me ha gustado, creo que más me ha gustado Imara que el Stormtrooper. Aunque el Stormtrooper estaba muy guapo, ¿eh? El Stormtrooper estaba muy, muy guapo. Tengo ganas de jugar con Chewbacca, con el... Creo que es este Groth. Veo muy situacional lo de los ganchos. Ya os digo, no me parece... A ver, no es una maravilla gráficamente, pero contando con lo rápidas que son las partidas, con lo poco tiempo que hay relativo de tiempo de carga, me parece que está muy bien el juego. Joder, es que el bicho este para matarlo telita, ¿eh? Y no se puede cortar a mitad. ¡Hola, hola, hola, la que me he metido! Claro, luego ya tienen anunciados incluso más de estos, más personajes, lo cual ya te da idea a que el juego esté vivo más tiempo. La verdad que primeras impresiones muy, muy buenas. Y mira que las primeras veces suele ser lo típico, fallos de conexión, etcétera. Vale. Madre, qué triple ahí, qué rica. Madre, qué rica. Me gusta el verde este. Quiero probar el verde. Sí que es cierto que ya os digo que algún personaje caerá de extra.
de manera anticipada, porque aunque se desbloqueen algunos gratis, alguno va a caer de los que sean así del final. ¡Ole! Venga, recogemos monedinchis por aquí. Ay, pues no nos hemos cogido. ¡Eh, los monedinchis! ¡Eh, por favor, yo quiero mis monedinchis! Desafío completado. Pulsa R dos veces para volver a eventos y recoger tu recompensa. Vale. Recompensa recogida. Y aquí hay más. Vale. Las misiones contienen una serie de desafíos a medida que hagas determinadas. Para ganar recompensas como armadura reforzada, un traje excepcional. Bueno, vale, esto es pues lo típico. Está guapo. Está guapo, que le da vidilla. Vale, recoger. Vale, ¿y eventos? ¿Qué eventos hay? Juega 8 partidas para desbloquear los eventos. Vale, ¿y las monedas de estas amarillas para los Hunter? ¿Cuánto se necesita? Desbloquear. Pero no pone. ¿Cuántas monedas amarillas son de esas? Mira, de los últimos es el Sing Slot. De los últimos es el Slinglot este. Pero bueno, espero que os haya gustado. A mí me ha flipado muchísimo el juego. Si es así, no debes andar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur, Benur!